Tartar de atún con guacamole. Para dos raciones, 300 gramos de atún, media cebolla morada, medio tomate canario, un aguacate, 5 gramos de jengibre, 4 cucharadas soperas de salsa de soja y zumo de medio limón. Empezamos con el atún. Tenemos la pieza de atún, fijarnos con las vetas que tiene, sus fibras, y tenemos que cortar en contra de la fibra. Yo saco así unas rodajas. Y de las rodajas cortamos tiras y de las tiras unos dados de un centímetro. Es muy importante cortar en contra de las fibras, ya que así lo que hacemos es que luego a la hora de comer en la boca no notamos tanto la fibra, queda más jugoso, más tierno. Cuando tengamos todos los deditos de atún cortados, los reservamos en un bol. Y este bol lo guardamos en la nevera. Seguidamente vamos a cortar el aguacate. Lo abrimos por la mitad, le damos toda la vuelta con el cuchillo, giramos y se nos va a abrir. Sacamos el hueso haciendo un poquito de presión. Y para sacar la pulpa rápidamente y bien, es muy práctico hacerlo con una cuchara, como veis. Le damos toda la vuelta por dentro y nos va a salir entero. El aguacate podemos hacer de dos maneras. Yo lo voy a cortar por la mitad y luego a tiras y daditos pequeños. También podéis hacerlo, que es más práctico, es trincharlo con un tenedor. Que nos quede como tipo un puré. Yo prefiero que se queden los daditos, que a la hora de comer se noten más, y lo voy a hacer todo a dos. Reservamos en un bol. Seguimos con la cebolla. Le damos la cebolla morada. Siempre intento sacar la primera capa, la piel y además la primera capa, que siempre es un poquito más dura. Entonces la cebolla, solo queremos una mitad, cogemos la mitad, lo que vamos a hacer es picar fino. Yo hago así, hago capas y luego hacemos tiras, pero sin llegar hasta el final, y entonces ya cortamos finito finito y nos van a salir ya unos cubitos pequeños. La cuestión es que nos queden trocitos pequeños, bien picadito. Y lo juntamos con el aguacate que ya tenemos cortado. Ahora seguimos con el tomate. Hacemos una rodaja. De las rodajas vamos a hacer unas tiras y de esas tiras unos daditos pequeños. Para cortar el tomate, yo que tengo un cuchillo que es de filo, es muy afilado, pero si no, siempre es más recomendable usar un cuchillo de sierra.
y lo juntamos con el resto de ingredientes. Y estos serán los ingredientes para el guacamole. Nos va a quedar aliñar y ya está. Es un guacamole bien simple, muy fácil de preparar. Vale, seguimos ahora con el jengibre, que este jengibre lo vamos a añadir al atún para aromatizar. Para pelar el jengibre, este truquito con la cuchara es muy práctico y va muy bien. Simplemente hay que ir rozando con la punta de la cuchara la piel, y la piel ya nos va saliendo y así tampoco sacamos tanta carne. Simplemente se quita lo que es la piel, rascando y ya está. Vamos a coger solo el trocito que vamos a usar. Seguidamente el jengibre con un rallador finito lo vamos a rallar y ir añadiendo donde tenemos el atún. El atún que lo teníamos en la nevera, pues ir poniendo. Lo que es el jengibre podemos poner, la cantidad que marco en la receta son 5 gramos, es bastante, bastante jengibre. Si queréis menos, un poquito menos. Pensad que como más jengibre, pues más perfumado va a estar. Añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra molida y la salsa de soja. Mezclamos bien. Mucha atención de no pasarnos de sal, siempre poner un poquito primero, y con la soja ya queda bastante fuerte de sabor. Primero probarlo, y si queréis un poquito más de sal, le añadís un poco más. Mezclamos bien para que se impregne bien de sabores, y a la nevera. Ahora vamos a aliñar el guacamole, añadiéndole el medio zumo de limón, y medio limón. Con cuidado que no nos caigan las pepitas. Añadimos un poco de sal. Pimienta negra molida. Esto son cantidades a vuestro gusto, pero el aguacate también es bastante dulce, o sea que sal hay que echar pues como unos 3 puñaditos, pero siempre ir probando, y la sal a vuestro gusto. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos bien. Y ya cuando tengamos bien mezclado, podemos reservar. Ya para poder emplatar. Vamos con el emplatado. El emplatado yo voy a poner con un aro la base de guacamole. Cubrimos bien la base y presionamos para que nos quede bien liso, bien comprimido. Seguidamente la parte de arriba lo vamos a llenar con el atún. Llenamos bien el hueco que nos queda, presionando un poquito. Y presionamos bien, nos quede bien comprimido. Sacamos el aro y perfecto. Aquí lo tenéis. Tartar de atún con guacamole. Y ahora, para acabar el plato y ponerle algo más, un poquito de juliana de lechuga encima, y solo nos quedará un poquito de aceite para terminar, y listo para comer. Espero que os haya gustado.